Me gustaría preguntarle por la reforma laboral, por la cuestión de fondo, porque me queda claro efectivamente que ustedes no querían validar a un presidente que depende en sede parlamentaria de Bildu, ¿no? Pero en este caso, curiosamente, Bildu vota en contra y buena parte de la derecha política y económica ha reconocido que esta reforma viene a validar un 90% tranquilamente de la reforma de 2012 y prácticamente toda la reforma de 2010. Condición sine qua non para que lleguen los fondos de Europa, validada por la Comisión Europea, apoyada por la COE, por miembros tan relevantes de la derecha española como José María Aznar, que han dicho que no está nada mal esta reforma, que no toca el despido, que no toca las indemnizaciones por despido, que no toca la nulidad, que no toca las modificaciones sustanciales, que no era la reforma que se nos había prometido, sino más bien una reformita, ¿no? Sobre el fondo del asunto, ¿ustedes qué posición tienen? Porque no me queda claro. No, la reforma como tal, podemos tener opiniones, se puede aprobar o no, pero sí que si se hubiera querido decir que esta reforma, con todo lo que ha dicho usted, pues lo normal es que hubiera sido 3 días después de que la aprueba el gobierno, pues haber tomado una decisión de decir, oye, pues cumple, nos ha reformado, bueno, todo lo que ha dicho usted. Y entonces no nos parece mal y la apoyamos y no. Y ya está, y te suman ahí en... No eres ni decisivo ni dejas de ser. Lo dices desde el primer día, te ponen en el bloque del sí, y si luego resulta que da la casualidad que eres decisivo, bueno, pues ¿qué se le va a hacer a la vida? Lo que no puede ser es que cuando son tus votos decisivos y el Partido Socialista parece ser que te llama para que le puedas echar una mano, para hacer de muleta, porque ese día Bildu la ha dejado tirado, porque hay que recordar que nosotros... En Navarra le hemos ofrecido al Partido Socialista apoyarle los presupuestos a cambio de nada, sin hacer ninguna modificación, siempre que no pactara con Bildu, como única condición. Y el Partido Socialista nos dijo, no, que es que no quiero vuestros votos gratis, que quiero pactar con Bildu. Y por lo tanto, a mí me parece que en una votación decisiva, cuando tus votos son decisivos, el hacer de muleta con este gobierno, pues me parece tirar por tierra los 2 años de oposición que estamos haciendo a este lamentable gobierno y a este presidente, que lo es, y lo es una vez más, por el voto de Bildu.